guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Phenoboxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Enjoy. Estamos con Ibeth Zamora, ya derrotaste al primer rival, la báscula, ¿cómo te sientes? Así es, bueno, ya se tomó el primer paso que fue el pesaje, a Dios gracias, todo bien. Y ya solo esperar mañana, entrené muy fuerte para dar una buena pelea, para dar que la gente salga contenta de la pelea que vamos a brindar. Y sobre todo, mira, espero en Dios salir con la mano en alto, entrenamos muy fuerte, vengo con la convicción de dar una gran pelea, pero más que ello, vengo con la convicción de regresar a mi querido México con el cinturón. Este es tu debut en Estados Unidos, lo estás haciendo una gran cartelera en The Zone, y con Golden Boy, ¿cómo se siente? Así es, mira, muy emocionada, contenta y agradecida por el que nos hayan tomado en cuenta para formar parte de esta cartelera. Eso también gracias a la organización que se pudo hacer con MTK Global, con Golden Boy, y poder ser parte de esa gran cartelera. La verdad es que estoy muy contenta y es muy motivante poder compartir cartelera con un gran campeón como lo es Jaime Munguía, también mexicano, y honrada de formar parte de esta gran cartelera. Van a haber muy buenas peleas, entonces yo invito a la gente a que no se lo pierda el día de mañana, porque serán una cartelera completamente exclusiva, y para que le dé un nocaut a su aburrimiento, den y programen el día de mañana. Platícanos sobre tu rival, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y ¿cuál va a ser el plan del combate? Sí, mira, Marlen es una boxeadora muy rápida, su boxeo es muy, muy rápido, tira golpes muy rápidos, es muy hábil también con las piernas. Mira, hace tiempo yo la veía, vi cuando debutó, buscábamos esta pelea y a Dios gracias se dio la sinergia para que se pudiera realizar esta pelea. Sé que va a ser una pelea complicada en los primeros rounds por la velocidad que tiene Marlen, pero mira, traemos todo el trabajo, creo que lo hicimos bien y para llevarnos la pelea. Y finalmente un mensaje para todos tus aficionados en México. Bueno, solo que no se pierdan la pelea el día de mañana, créanme que entrené muy fuerte para regresar a México con el cinturón, luego con la convicción de llevarnos la victoria, ¿no? Espero en Dios que todo salga bien y esta pelea de boxeo se pueda ganar. Nos vemos el domingo con una victoria más y ¿qué les puedo decir? Vamos con todo, espero que les guste mi pelea y arriba México.